La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico realizó un operativo sorpresa anoche en el barrio Sirar y allanó este domicilio que funcionaba como casa de juegos clandestinas. En el interior también encontraron sustancia blanquecina que dio positivo para cocaína. Varias personas fueron detenidas con fines investigativos. Que ha realizado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico a través de sus grupos investigativos y operativos se ha podido determinar de que en este domicilio se suministra a sustancias controladas. Es así de que se tramitó la orden de allanamiento y ante la flagrancia se ingresó a este domicilio donde se encontró sustancias controladas y también funcionaba como casa de juegos. Son dos personas aprehendidas y bueno, hay personas que estuvieran dentro de este domicilio y vamos a definir de acuerdo a las entrevistas cuál fuera su situación. Se ha encontrado cocaína en sobres listos para ser distribuidos o vendidos a las personas que estuvieran en este local. Con más detalles de este caso en vivo desde el lugar de los hechos, José Elio Alba, adelante. Nos encontramos en el barrio Sirari, calle Azucena, escasos metros del tercer anillo externo, a las afueras del domicilio que anoche en un operativo realizado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, con una orden de allanamiento firmada por la Fiscalía, se introducen en dicho lugar que aparentemente parecía una casa común. El interior funcionaba una casa de juego clandestino, donde hay personas aprehendidas, por un lado los que serían los administradores o dueños o principales protagonistas quienes encabezaban este tipo de actividad de juego de manera ilícita. Además, que hay otras personas que se encontraban precisamente realizando estos juegos de azar que también fueron aprehendidos. No se ha cuantificado cuántas personas se encuentran en este momento ya bajo el Ministerio Público, pero en las siguientes horas se los pondrá ante la Fiscalía para que puedan declarar y así poder coadyuvar en las investigaciones sobre de cómo es que se perpetra este tipo de actividades clandestinas ligadas a los juegos de azar. Aparte de las maquinarias que se encontraron en el interior, se encontraron, según lo que comentaban e informaban las autoridades policiales de la FELCN, fueron bolsas y paquetes con una sustancia blanca que en la prueba de campo que se realizó en ese momento dio positivo en cuanto a que serían sustancias controladas. Nos encontramos en el barrio Sirari, un barrio tranquilo, a las afueras del domicilio donde se encuentra precintado en el interior y hay efectivos policiales que se encuentran en el interior custodiando la zona. Estamos a la espera, es una noticia en desarrollo que más adelante estaremos dando más detalles sobre ello. Este es el informe desde el barrio Sirari. Bien, José Elio, nos mantendremos atentos. Hasta un próximo.